Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios que cuenta hoy con nuestro testimonio, como aval de las maravillas que logra, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gesarenos. Apenas Jesús desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Él habitaba en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie podía dominarlo. Día y noche vagaba entre los sepulcros y por la montaña, dando alaridos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, vino corriendo a postrarse ante él, gritando con fuerza: ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios, el Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. Pero Jesús le había dicho: Sal de ese hombre, espíritu impuro. Después le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Él respondió: Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos que estaba paseando en la montaña. Los espíritus impuros suplicaron a Jesús: Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se los permitió. Entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos y desde lo alto del acantilado, toda la piara, unos 2000 animales, se precipitó al mar y se ahogó. Los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. La gente fue a ver lo que había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su sano juicio, al que había estado poseído por aquella legión, y se llenaron de temor. Los testigos del hecho les contaron lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces empezaron a pedir a Jesús que se alejara de su territorio. En el momento de embarcarse, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa con tu familia y anúnciales todo lo que el Señor ha hecho contigo al compadecerse de ti. El hombre se fue y empezó a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él y todos quedaban admirados. La expulsión del endemoniado de Gerasa, como conocemos este pasaje del Evangelio, tiene una conclusión impresionante. El que había estado poseído quisiera acompañar a Jesús como un incondicional discípulo, seguir sus pasos. Sin embargo, Jesús no se lo permite, sino que lo envía de vuelta con los suyos. Le dice que vaya primero a su familia y desde ahí inicie la misión apostólica, la de anunciar y evangelizar con su testimonio lo que el Señor había hecho por él y de derramar también esa compasión, la que Cristo le había regalado entre tantas personas necesitadas de ternura y de cariño. También nosotros, que hemos sido sanados de muy diversas posesiones, de tan diversos espíritus que nos alejaban del camino de la fe, somos enviados a que partiendo por casa podamos ser testigos y luego anunciadores de las maravillas de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que al iniciar esta nueva semana, los últimos días de enero, les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.